Amigas, amigos, saludos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy contamos con el placer de tener como entrevistado al querido amigo José Guzmán, abogado, pero además un reconocido activista pro derechos humanos, vicepresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bienvenido, José. Bueno, gracias, Gustavo, amigo. Bien, te tenemos acá por una coyuntura importante. Tú estás entre los aspirantes a integrar la Cámara de Cuentas. ¿Por qué tú entiendes que es importante la presencia de alguien de tu perfil en la Cámara de Cuentas? Bueno, históricamente, de cara a lo que ha sido nuestro quehacer público y con ello de manifestación de interés por todas las cosas que han de ser de bien para nuestra sociedad, lo que hemos abogado siempre es por todo aquello que contribuya a preservar el patrimonio del pueblo dominicano, sus recursos públicos, garantizar derechos, y en el accionar de nuestra vida profesional práctica, al estar envuelto en responsabilidades que guardan niveles de similitud con lo que le ocupa o debe de ocuparle a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, bueno, pues hemos entendido de que muy bien, con la experiencia acumulada que tenemos, nuestra vocación de servir y sobre todo nuestra voluntad firme de que nuestro país transite y marche por caminos más ciertos, bueno, pues una institución que es guardiana de los fondos públicos, como es la Cámara de Cuentas, asumiendo su rol de control externo, bueno, pues lo lógico es que eso es cónsono con nuestras profundas comisiones que nosotros tenemos. Bien, tu propuesta es una iniciativa individual o tú tienes una plataforma de organizaciones y acaso alguna organización política que te esté dando apoyo y que te haya animado a someter tu candidatura. Por lo último, en el orden político estamos desvinculados desde hace mucho tiempo. Creo que tú conoces parte de eso. Nosotros nos apartamos de la vida política partidaria, si se quiere, del Partido de la Liberación Dominicana, desde la salida de este partido del poder en su primer periodo del año 2000. Luego duramos ahí un par de años más, pero ya habíamos llegado a la conclusión de que teníamos que tomarnos descanso, apartarnos de ello por circunstancias que no vienen al caso, pues, tratar. Quienes nos avalan, bueno, tienen la suficiente calidad ganada en esta sociedad para reclamarse, le tomen cuenta, porque en primer término, la institución de la que formo parte como defensora de los derechos humanos de la República Dominicana, que es la Comisión de los Derechos Humanos, en la que tengo todo un tiempo, toda una vida reclamando, no en el desierto como San Antón, sino, bueno, pues en esta tierra de Dios para que haya justicia en estos tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. Y junto a nuestra entidad se encuentran centros educativos de estudios superiores, como en el caso de la Universidad de la Tercera Edad, organizaciones de trabajadores, como es el caso de la CAS, con todas sus organizaciones, presidida por don Gabriel de Río, así como podríamos mencionar también el Colegio de Abogados de la República Dominicana, federaciones de juntas de vecinos, asociaciones vinculadas al quehacer privado, asociaciones, grupos sociales vinculados a la defensa en sentido general de los intereses de la sociedad. Es decir, que nos ha impulsado, nos avala lo que es la diversidad de la República Dominicana. Un sumo hay ahí
en cuanto al impulso que tenemos para pretender ser miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Muy bien. Bien, por lo que tú has visto de las últimas gestiones en la Cámara de Cuentas, ¿cuáles cambios tú tratarías, cuál impronta dejar en caso de que afortunadamente te elijan para estar en la Cámara y quizás en la presidencia de la Cámara? ¿Cambios fundamentales que tú entiendes que necesita esa institución? Bueno, mire, es un órgano colegiado. A cada miembro de ese órgano colegiado, que son 5 por mandato de la Constitución, bueno, le corresponde cumplir su papel. Y con ello impregnar a ese baluarte de las instituciones de la República Dominicana, como ya señalé, guardián de los fondos públicos, bueno, hacer que su papel, y no el papel que usted coge 8.5 por 11 o 11.5 por 13, no, el papel medido en términos de accionar, sea cierto. No puede seguir siendo posible que nuestra sociedad, poco o mucho, siga destinando cuantiosos recursos a instituciones para que jueguen un papel en beneficio de la sociedad y eso se tire por la borda. Sea poco o sea mucho. Claro, para encarar una realidad que preocupa a la sociedad dominicana, como es la situación actual de la Cámara de Cuentas, por el hecho de su bajo rendimiento en lo que tiene que ver con el papel de escrutar, de inspeccionar, de auditar, de fiscalizar los fondos públicos o los recursos públicos, esto conlleva, bueno, pues conocer qué está pasando en esta institución que nace con los orígenes de la República, pasado por diversas etapas. Se da una ley en el año 2004 que se entendía que iba a contribuir por su modernidad a hacer que esta institución fuera más proactiva, fuera más eficaz, fuera más eficiente. Y con ello, bueno, los hechos hablan. La Cámara de Cuentas, hay que destacar de que los últimos 7 años, últimos 8 años en sentido general, solo realizó auditoría en 356 instituciones. Y resulta que en la República Dominicana reciben fondos públicos 1.470 instituciones públicas aproximadamente que tenemos, los partidos políticos y las organizaciones sin fines de lucro. Es decir, que estaríamos hablando de aproximadamente 2.600 y tantas instituciones. Es cuando toda vemos entidad. Estatal o no estatal que reciba fondos públicos debe ser auditada y vigilada por la Cámara de Cuentas. Por mandato de la ley. 10-04. Sí. Vamos a una primera pausa y retornamos de inmediato. El doctor José Guzmán, abogado, vicepresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es nuestro invitado de este día. En su condición de uno de los aspirantes, apoyado por muchas organizaciones, para ser miembro de la Cámara de Cuentas. La otra parte que quiero que me detalles un poco más, José, es el papel de la Cámara, porque muchas veces se hace una auditoría y hemos visto, nosotros hemos trabajado aquí muchas auditorías con fines noticiosos, y aunque dice, hay elementos que indican o que no se siguieron las normas contables del Estado, y hacen recomendaciones, y a veces hay situaciones que se pueden corregir, pero en otras dice hay elementos que se podrían tipificar como ilícitos penales, y las envían al Ministerio Público. O muchas veces las guardan, y tiempo después es que se dan a conocer, a veces cuando el funcionario ni siquiera ya está en esa entidad que fue auditada. En esa parte, ¿qué se podría hacer? Mire, un trabajo tan complejo como es realizar una auditoría con niveles de profundidad y más si se trata de tomar en cuenta de que se presume cuando se va a llevar a cabo una auditoría en una sociedad con muchas debilidades en términos de mal uso y aprovechamiento de los fondos públicos,
de que puede haber algún crimen con los fondos públicos. Usted lo ha aprovechado en sus fines particulares. Entonces, eso obliga, bueno, a la profundidad de la investigación. Y con ello, bueno, pues el trabajo que se realiza con tanto tesón, con tanto deseo de descubrir la verdad, de determinar si ciertamente el uso dado a los recursos públicos ha sido el adecuado, cónsono con los procedimientos establecidos y con las leyes. Bueno, pues si se lograre detectar de cara a esa experticia, de cara a esa auditoría, de que ciertamente ha habido negligencia u omisiones que han afectado el interés público, que hay faltas administrativas, bueno, pues sin duda alguna esto acarrea responsabilidad civil. Y si también en adición a ello se determina que hay indicios, como tú has señalado, de tipificación de naturaleza penal, sí que se ha incurrido en una falta muy grave en cuanto a sustracción de fondos públicos, en cuanto a conciliábulos para defraudar los recursos públicos con terceros o con segundas personas, bueno, pues ese trabajo no puede quedar en letra muerta. Y resulta ser que la propia ley 10.04, en sus artículos 45, 46 y 47, pues es establecido con mucha claridad que la Cámara de Cuentas, cuando se determine producto de una auditoría o una fiscalización, o demás, una investigación especial o una auditoría de que ha habido faltas, bueno, pues cónsono también con lo que establece el artículo 148 de la Constitución de la República, se deben de establecer las responsabilidades que corresponden y con ello, pues resarcir o hacer devolver lo que se haya podido sustraer o lo que producto de, como ya señalé, de esa negligencia haya originado pérdidas económicas para el Estado y con ello el no cumplimiento de metas y objetivos, tomando en cuenta el funcionamiento que tiene el presupuesto nacional asignado a cada institución. Entiendo que cuando se descubran faltas, ya sea civil, de naturaleza civil o administrativa, y de indicio penal, la Cámara de Cuentas no debe nada más limitarse en el caso de los indicios penales, en una sociedad en donde mucha gente va al Estado con fines no santos de aprovecharlo como fuente de botín, bueno, tiene que asumir un papel proactivo, no dejarlo simplemente en que remitía a la Procuraduría General de la República para que esta institución, como representante de esta sociedad, bueno, pues ejecute lo que le corresponde en cuanto a la persecución del delito máxime cuando está comprometido el interés público nacional, como es la defraudación en este caso de los fondos públicos. Esa Cámara de Cuentas tiene que asumir un rol proactivo y no dejarlo en simple remisión de esas faltas a la Procuraduría General de la República, pero por demás, exigir prima facie a esos funcionarios públicos o a esos servidores públicos que haya podido comprobar que han incurrido en faltas graves que han afectado el interés público nacional, de que tengan que resarcir al Estado, que tengan que devolver previo a todo lo que haya originado su mal proceder. Entonces, es un aspecto importante también para que haya consonancia con ese interés público nacional de que tengan consecuencia las malas actuaciones de los que administran fondos públicos, de que este Ministerio Público, donde es remitido, en este caso la Procuraduría General de la República, cuando se confirma que producto de una investigación o una auditoría hay indicios de naturaleza penal, bueno, pues debe de producirse una mancomunidad firme y decidida de hacer que el que haya infringido la ley o que se haya aprovechado de forma ilícita de los fondos públicos, pues sepa que tiene que responderle a la sociedad dominicana a través de ser juzgado por nuestros tribunales. Bien, José, hay otra responsabilidad que uno no ve que la Cámara quizás le presta tanta atención. La ley obliga aquí, al entrar a un cargo público, a un ciudadano, ya sea nombrado y en muchos casos elegido, a que presente una declaración jurada de patrimonio.
se ha hecho una formalidad. La gente presenta una declaración. Algunos son más exhaustivos, más serios con esa declaración de patrimonio. Otros simplemente hacen una lista de cosas, se las ponen ahí. Hay cosas que llaman la atención. Algunos que presentan unas riquezas que uno dice, oye, ¿y cómo es esto? Y nadie confirma, o por lo menos no da un seguimiento, y uno no sabe, bueno, pero las cámaras de cuenta en ese aspecto no debería dar una miradita a esas declaraciones de patrimonio. Bueno, precisamente la Cámara de Cuentas, en consonancia con la ley 311, es precisamente la que le da las señales a la Procuraduría General de la República sobre la inconsistencia en la presentación de esa declaración jurada de bienes, ya sea al iniciar una posición pública como al salir de ella. El no cuadre respecto a las informaciones que se han presentado como parte del patrimonio que pueda poseer, o el que entra o el que sale al ocupar una función pública. Pero ¿qué es lo que ocurre? El mar es de fondo. El mar es de fondo. Y es que la sociedad nuestra, que viene exigiendo una parte importante de ella, un sacudimiento para que esa lacra de la corrupción sea pulverizada como corresponde, bueno, pues espera instituciones fuertes. Hay un buen ánimo en este momento. El hecho de haber designado una persona o una mujer de la dimensión de doña Miriam Germán en la Procuraduría General de la República, que responde a los dictámenes de su conciencia y interés de la sociedad, puesto que tiene toda una historia de manejarse con independencia, bueno, pues un elemento muy positivo que augura que la nueva Cámara de Cuentas, que habrá de ser escogida por el Senado de la República, cumpliendo el rigor o el procedimiento establecido que se inicia en la Cámara de Diputados, pues ciertamente logre tener niveles de concordancia con la Contraloría General de la República, perdón, con la Procuraduría General de la República, pero por demás, cada institución que por mandato de la Constitución y la ley deba de asumir un papel de control y fiscalización, también debe de corresponder a jugar su papel. Porque en este caso, no pasemos por alto que el Congreso Nacional es un ente fiscalizador de los fondos públicos, tomando como base precisamente los informes de auditoría y de fiscalización que le pueda remitir o que le remita anualmente la Cámara de Cuentas, pero también asume un rol primario, y perdóname, la Contraloría General de la República, evaluando el buen recaudo, la efectividad en el uso de los fondos públicos asignados. O sea, que tienen que trabajar de manera coordinada todas estas instituciones. Vamos a otra pausa, José, y retornamos. Somos Grupo Acento, acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata, por $9.99 mensuales. A cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99. Con la colaboración Platinum, por $29.99, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciendo la diferencia. Conversamos con el activista pro derechos humanos y abogado reconocido José Guzmán, quien es una de las personas que deberá ser valoradas, ponderada, para elegir a los miembros de la Cámara de Cuentas. José, respecto al tema de la transparencia y tratar de que cese la impunidad, que fue una de las promesas fundamentales del presidente Luis Abinader y su equipo político, se han dado algunos pasos. Tú mencionaste la elección de doña Miriam Germán Brito,
y las palabras que dijo el presidente cuando lo juramentó. Usted no tiene jefe más que la Constitución y la ley. Y le dijo, no actúen, yo no me voy a inmiscuir. Y por otro lado tenemos también en la Dirección de Compras y Contrataciones a una persona también de un gran aval moral, Carlos Pimentel, que ha estado haciendo cosas importantes como suspender contratos que entendían que no eran transparentes, concesiones. También ha dicho que la instancia municipal no es una isla, que los ayuntamientos, que las alcaldías tienen también que someterse a las reglas de compras y contrataciones y cumplir con la debida transparencia. ¿Cómo tú ves la coyuntura actual? ¿Tú piensas que hay un buen ambiente para que se avance en la disminución de la corrupción y en tener más transparencia y que baje el nivel de impunidad? Mire, nunca como ahora, en la historia republicana, ha existido un mejor ambiente para procurar transparencia y rendición de cuentas. Porque usted tiene el principal líder de la nación, que es el presidente de la República, y en eso tenemos que ser justos. Y sobre todo los que estamos marcados por el ideario duartiano, bueno, pues eso no lo negociamos, es justo lo primero si queréis ser felices. Es el presidente de la República, es un hito. No quisiera, no me gustan cosas, pues, porque generan malinterpretaciones en una sociedad como esta, en la que se busca siempre inhabilitar al que actúa de forma correcta, pero que es justo, reconociendo las cosas como son. El que ha exigido de que llegó la hora de la transparencia, de la rendición de cuentas, de que el que la hizo, que la pague, de que las instituciones, como es el caso del Ministerio Público, tiene luz verde para actuar libremente y con eso hacer procesar y sobre todo devolver la justicia a ser a través de sus decisiones. Que lo que se ha robado sea devuelto al pueblo dominicano y con ello, bueno, pues la responsabilidad individual que tiene que pagar por ella del que haya cometido sus faltas. Yo debo decirte que yo viví una experiencia muy positiva cuando me tocó ser fundador de la Dirección General de Impuestos Internos, DGI. A la sazón yo era subdirector general de rentas internas. Y en ese proceso de creación de esa ley 166-97 que crea la Dirección General de Impuestos Internos, pues yo formé parte de ese equipo de técnicos que trabajó en lo que era el rediseño de esa nueva institución que en ese momento era la Dirección General de Impuestos Internos. Y las áreas más neurálgicas me correspondió trabajar en ella, como es el caso del primer departamento de control interno de esa institución, cuyos procedimientos y manuales formé parte o dirigí esa comisión de trabajo, de la que se parió un documento que conservo, que es este que tengo aquí, en donde, bueno, dice presentación de propuesta para la creación del Departamento de Control Interno de la DGI. Y con ello, esa nueva institución trajo consigo el desmantelamiento de estructuras que eran una vergüenza para esa institución, como era el caso de la división de patentes con flamantes inspectores que teníamos en la calle asediando y extorsionando a los comerciantes, la parte que tiene que ver con las inspectorías de casinos, lo relacioné con el desorden mayúsculo y la gran corrupción que había con todos los servicios del área de vehículos, de motor, el problema que había con el debido recaudo en los peajes, las sustracciones, el problema también originado en la propia colecturía cuando los ciudadanos o los clientes, como usted le quiera llamar, iban a pagar sus impuestos a la colecturía de impuestos internos. Bueno, pues llevamos a cabo una labor cónsona con lo que era la misión de la Dirección General del Departamento de Control Interno que nos correspondió dirigir como su primer director, reconocido incluso por el Centro Interamericano de Administradores Tributarios, por el propio BID, por la labor que ese departamento impregnó tan pronto fue creado y cómo impactó a la DGI. Esos criterios de cuando una persona iba a pagar sus impuestos de propiedad, derechos de propiedad, que dejaban a la soberana apreciación de un empleado de la DGI para que determinara
si el valor asignado a una propiedad era el que correspondía y no, y con ello los niveles de componenda que se daba con el que procuraba traspasar o transferir una propiedad en cuanto a lograr un valor mínimo, no, nosotros contribuimos ciertamente a que se votara una ley que definiera un marco jurídico esta situación y con ello, bueno, pues acabar con el nivel de discrecionalidad que tenían los empleados de la DGI encargada de esa área corresponde a determinar el valor de las propiedades. Y debo de decirle que la impronta nuestra a nuestro paso por la Dirección General de Impuestos Internos habla de lo que fueron nuestras competencias, ello, los niveles de similitud que tiene el tipo de trabajo en cuanto a rediseño institucional, en cuanto a direccionar los pasos que corresponden a una institución de la importancia nacional como guardiana de los fondos públicos, que es la Cámara de Cuentas. Bueno, pues nosotros entendemos que podemos agregarle valor, ciencia nuestra, las capacidades que hemos podido acumular con el paso del tiempo y sobre todo la voluntad inequívoca de morir siendo honesto, de morir sirviéndole a nuestro país. Muchas gracias, querido amigo José Guzmán. Yo creo que sí, que tú tienes todas las condiciones. Ojalá que tú seas tomado en cuenta por los senadores y que tú seas un miembro importante de la Cámara de Cuentas. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos. Gracias. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.